bienvenidos. Esta es una nueva edición de Contracara, este programa que nos permite estar cara a cara con aquellos que tienen algo importante para decirles y algo importante para dialogar con ustedes. Hoy, dos temas interesantes que hacen a la vida institucional del Distrito de Berazategui. Uno, los enfermeros agrupados en un gremio que le está llevando adelante el reclamo de estos trabajadores de la salud en lo que hace a la estabilidad, al salario y a la seguridad. Vamos a escucharlos, qué es lo que nos dicen. Y antes de ir a eso, quiero recordarles que ustedes pueden volver a ver este programa en www.productoralas.com.ar, en youtube.com/lasproductoras y en facebook.com/lasproductoras. Y además, encontrar un resumen de todo lo que aquí se dice en el periódico En La Mira. Vamos entonces a la nota. Bueno, estamos con la gente del Sindicato Único de Personal de Enfermería, el SUBDE, y con la gente de la Delegación Berazategui. Así entrevistamos a Mónica Segovia, a Andrea Formigo, a Juan José Cristaldo, que es el delegado local, y a Juan Reynoso, que nos están acompañando en esta presentación, digamos así, en nuestro programa de esta agremiación. El objetivo nuestro es tratar de ver las falencias que están ahí con los compañeros de enfermería. Y bueno, hay muchos puntos que tenemos que charlar y arreglar. Por ejemplo, los sueldos magros, los sueldos de miseria que se están ganando. Hoy en día están ganando 5.200 pesos y una familia no puede vivir. Yo siempre digo, el enfermero va a la farmacia, el enfermero va al mercado y bueno, como todo el mundo, y tienen que ser reconocidos realmente. También el tema de los contratados, hay muchos contratados hace años acá, lamentablemente, que legalmente a los 6 meses automáticamente pasarían a ser personal de planta permanente. Eso le llevaría la tranquilidad a varias familias de enfermería. Bien, ¿ese problema de los salarios se da tanto a nivel público como privado o es privativo de alguno de los dos sectores? No, el privado está un poquito mejor. Lo que es municipal o de gobierno, de provincia, es muy bajo. O sea, no digo que Berazategui sea lo único, o sea, lo más bajo. No. En sí la provincia. Lo que pasa, bueno, nosotros estamos en Berazategui, estamos planteando el problema en Berazategui ahora. Bien, usted me dice los sueldos municipales y los sueldos provinciales. Exacto. ¿Y los sueldos municipales son los enfermeros que se desempeñan en las unidades sanitarias? Sanitaria, hospital, la sábado. ¿En el hospital Evita Pueblo? Evita Pueblo. Pero ese depende de la provincia. Depende de la provincia, exactamente. Claro. Sí. Pero bueno, nuestra incumbencia también es el hospital. Y son compañeros y también tenemos que estar con ellos. Bien, una pregunta que a mí siempre me resulta difícil de hacer, pero que es necesaria. Sí. ¿Ustedes han tenido ya contacto con las autoridades, tanto provinciales como municipales? Sí. ¿Y qué les dijeron? Bien, en lo que es local estuvimos charlando con el doctor Juan José Musi, y nos escuchó nuestros reclamos, nuestras inquietudes, que son muchas. Muy amablemente el doctor nos escuchó y bueno, estamos esperando respuesta, que hasta ahora no la hemos tenido, lamentablemente. Nuestra idea es sentarnos y consensuar y charlar y llegar a un arreglo. ¿Ustedes no están incluidos dentro de lo que es el salario mínimo del municipio, que tengo entendido que estaba más arriba que lo que usted me acaba de decir? Ustedes están en 5.200 pesos. Sí, es más o menos lo que se está ganando. Sí, de bolsillo. Sí. Lo que pasa que es depende de los sectores, es lo que va variando también el sueldo, no es que todos porque, cobramos lo mismo. Porque, a ver, cuéntele a la gente, no a mí, pero ¿qué sector? Los choferes, que están en las unidades sanitarias también, tienen un sueldo de 6.000, es un poquito más, 6.000 y pico, ¿no? Pero tienen más carga horaria. Nosotros tenemos 40 horas semanales y ellos creo que tienen 48 horas. Entonces ahí estaría la pequeña diferencia. Pero bueno, se nota. Pretende tener un solo trabajo con 6 horas, que es lo que corresponde, y dedicarse a la familia, a la casa, a todo lo que tiene que ver, porque nuestro trabajo
es muy sacrificado. Estamos en contacto con gente que está en continua necesidad de una atención buena, de una medicación, de muchas cosas. Y a eso apuntamos nosotros. Mónica, decía recién Andrea que obviamente el trabajo de ustedes es muy sacrificado, pero además es peligroso, sí, porque ustedes están en contacto con enfermos. Exactamente. No, entre nosotros los colegas nos vamos apuntalando, dándonos palabras de aliento. No tenemos una contención psicológica, que también es muy importante. Nosotros a través del subde ahora tenemos, le ofrecemos a los afiliados, sí, una contención psicológica. Es muy importante eso, porque nosotros, como siempre decimos, estamos en el umbral de una puerta. Detrás nuestro tenemos todos los jefes y delante nuestro tenemos al paciente. Y estamos ahí sosteniendo todo. Entonces, es de la única manera que vamos sobrellevando las situaciones, ¿no?, que nos tocan vivir. Porque es bastante bravo, ¿eh? Sí. Porque no solamente por las patologías en cuanto a enfermedades hablamos, sino hay mucha agresividad, mucha droga, los pacientes que vienen así muy, muy complicados en cuanto a la droga. Bien. Reynoso, también lo que está señalando ella se vive diariamente en todo lo que es la comunidad médica, que no son solamente los médicos, sino que son los técnicos, los enfermeros y demás. La violencia, ¿cómo lo están padeciendo ustedes? Y bueno, tratamos de sobrellevarla. ¿Hay violencia? Y sí, tenemos casos de compañeras y compañeros que han sido agredidos a nivel público. Y bueno, lo que se resolvió momentáneamente de parte nuestra, que se haga una notificación y que todos los compañeros, tanto a nivel médico, camillero, enfermero, choferes también, de juntar esa firma, presentar a las autoridades competentes y a la comisaría de Berazategui también, para que haya una custodia. Cristaldo, bueno, el panorama es bastante complejo. Lo que nos decía recién sus compañeros es algo que, sin lugar a dudas, debería preocupar fundamentalmente a las autoridades. ¿Qué están haciendo ustedes ahora para contener, como decía ella, a los trabajadores que se ven agredidos? Hubo un petitorio, se juntaron 400 firmas y fueron entregadas a distintos sectores de la sociedad, policía, al municipio. ¿Y qué respuesta tuvieron? Bien, hubo respuesta. De parte de la policía, bien. Bien. Sí. Pasa control policial con un cuadernito anotando qué personal se encuentra y si nos encontramos bien o no, porque en el mes de marzo y abril tuvimos 3 compañeras agredidas, una internada. ¿Dónde? En el centro número 25 en Kennedy Sur. Sí. En el centro 26. Y el otro centro 5. Pero bueno, estamos trabajando en el tema, estamos comunicando a los compañeros, estamos apoyándolo y bueno, la idea es que el municipio, que el Estado se ocupe de los compañeros, que haya gabinetes de contención, que tantos no hace falta. Bien, ¿y qué hace la gente? Porque yo debo serle honesto, sí. Ustedes tienen en comparación con la cantidad de firmas que han juntado y la cantidad de enfermeros que hay en la zona, una baja cantidad de afiliados. ¿Por qué la gente no los conoce todavía o no se afilian, tienen miedo? Y hay muchos factores que llevan a que el compañero no se acerque. Llama y viene, pero bueno, tiene miedo, obviamente tiene miedo. ¿Pero miedo de qué? Miedo de que lo echen. Ah, sí, sí, es la realidad. Bueno. Miedo de que lo echen y esos miedos lo están perdiendo el compañero, de a poquito, porque hace mucho esto que está instalado, así que no va a ser fácil. No va a ser fácil. Pero una forma de defenderse de ese miedo es precisamente estar dentro del gremio, ¿no? Sí, no, por supuesto, pero bueno. Pasa que hay mucha gente contratada y esa es la gente que tiene temor. Claro. Hay gente que hace 15 años que está trabajando en el municipio y son contratados. Ajá. Y tienen temor a eso. Bien. De repente se acercan, consultan, averiguan cosas, pero no se afilia por ese mismo motivo, ¿no? Hay últimamente conflicto en algunos hospitales provinciales. ¿Cómo es la situación acá en el hospital provincial que tenemos en el Evita Pueblo? No. Sé que había unos conflictos a nivel dirección, pero bueno,
que lógicamente afecta a todo el personal, por ende afecta. Lo que pedimos, bueno, que a ver, que tomen conciencia, que dejen de lado las políticas y piensen en la gente y en los compañeros también. ¿Y la gente qué le dice? Los pacientes. No, bien, nos apoyan. Porque nos por apoyan. Un lado hay violencia, claro, pero sí, por sí, otro sí. lado supongo que deben estar sabiendo que ustedes están trabajando en condiciones muy desfavorables, ¿no? Nos están conociendo ahora, la gente te está verdaderamente ahora está viendo la situación nuestra. Por los conocimientos, por las cosas que están pasando, por ustedes que vinieron en este caso a entrevistarnos, que estamos agradecidos nuevamente, va tomando conciencia y está con nosotros, porque nosotros estamos mucho con la gente, nosotros estamos apoyando siempre al vecino. ¿Qué días y qué horario funciona la sede que está acá en el Sindicato del Vidrio, prestado el lugar, ¿no? Sí, sí, y agradezco a la autoridad de acá del Vidrio que nos prestaron el lugar muy amablemente. Estamos de 9 a 13 horas de lunes a viernes. En el primer piso. Primer piso acá del Sindicato del Vidrio, que sería 146 entre 11 y 12. Bien. O sea que la gente puede venir y hablar con ustedes y plantearle los problemas Totalmente. Que pueden llegar a tener, ¿no? Totalmente. Muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, muchísimas gracias a todos, ¿eh? No, gracias por estar. Muy amable. Centro de Atención al Vecino, una nueva forma de estar comunicados para recibir tus consultas y reclamos. Vías de comunicación, web, ingresá a www.verazategui.gov.ar/cap. Manda un SMS al 22210 con la palabra CAP, espacio y hacé tu consulta. Elegí la vía de comunicación que prefieras. Mail, escribí a cap@verazategui.gov.ar. Chat. Comunicate por nuestro chat online todos los días de 8 a 24 horas ingresando a www.verazategui.gov.ar/cap. Descargate la aplicación Verazategui Municipalidad de tu Play Store o App Store y completá el formulario desde tu celular. Conectate a través de nuestras redes sociales municipales. Teléfono. Llama al 0800-666-3405 todos los días de 8 a 24 horas. Municipalidad de Verazategui. Combustibles Trivi, con toda la fuerza de Petrobras, cumplimos 20 años y le brindamos cada día más y mejores servicios. Los esperamos con nuestra acostumbrada calidad en combustibles líquidos, el GNC más rendidor, engrase, lavado a vapor, automercado y café. Cargue combustibles Trivi y ponga primera. Avenida Mitre y 5, Verazategui, teléfono 4256-2941. ¿Para qué ir lejos si la más amplia variedad y el mejor precio están en Supermercado Los Ángeles? Vinos, carnes, verduras, lácteos, encurtidos, artículos de limpieza, bebidas con y sin alcohol, pastas y todo aquello que pueda necesitar. Tenemos entrega a domicilio y aceptamos todas las tarjetas. Supermercado Los Ángeles, calle 137, número 3680, esquina Avenida Eva Perón en Ranela. Estacionamiento propio. Haga su pedido al teléfono 4258-2042 o 4258-4619 o por mail a pedidoslosangeles@yahoo.com.ar. Vamos a la segunda parte del programa de hoy de Contracara, y esto tiene que ver con la recordación de un hombre que fue el paradigma, digamos así, del representante empresarial en beneficio de los trabajadores y de la comunidad en general. Me refiero a Enrique Shaw, que fue recordado en el Día de las Instituciones en una iniciativa que partió precisamente de la
del Centro Comercial e Industrial de Berazategui, del Club de Leones, del Rotary Club, de la Unión Industrial de Berazategui y de todas aquellas instituciones que trabajan para el bien común. Estuvimos hablando allí con algunos de los organizadores y con la hija del recordado Enrique Shaw. Bueno, esto es el primer aniversario desde la crianza que hemos ideado desde el Centro Comercial, Unión de las Instituciones, en memoria de Enrique Shaw. Se ha hecho en esta catedral de nuestra ciudad con un reconocimiento a nuestro partido y estamos esperando a nuestros invitados para darle un homenaje, o el primero, en lo que se va en esta trayectoria que estamos haciendo. Gabriel, ¿qué significa Shaw para la comunidad de Berazategui? Y es una persona referente muy importante, ya que fue una persona que luchó para el obrero y bueno, es una persona muy representativa. Bien, ¿y usted cree que la gente alcanza a tener la dimensión o esto va a ser producto del la difusión permanente de lo que Shaw hizo? Sí, sí, uno de los temas es ese, que el día de la unión de las instituciones, nuestra idea fue realmente dar a conocimiento, dar a conocimiento a toda la población de quién fue realmente Enrique Shaw. Sí. ¿Y usted qué nos podría decir acerca de lo que conoce usted quizás de Enrique Shaw? Bueno, por el conocimiento que tengo de Enrique Shaw, de su trayectoria, de lo que ha luchado por la comunidad de Berazategui, por los obreros que tenía a su cargo, por el rol que desempeñó dentro de esa empresa. Y nosotros consideramos que fue muy importante haberlo reconocido como emblema de la unión de las instituciones. Y bueno, en este primer aniversario esperamos que la gente vaya tomando conocimiento de su obra y bueno, y ojalá que podamos convocar a que se sume más gente a ese mismo tipo de trabajo, de obra, ¿no es cierto? Trabajar por la comunidad, algo que con mucha humildad estamos haciendo nosotros desde el Centro Comercial. Alberto Broise, presidente del Centro Comercial de Industrial de Berazategui. Mucha actividad, Alberto, últimamente, y hoy, el Día de las Instituciones, los encuentra todos aquí en la Sagrada Familia para rendir homenaje a las instituciones, pero a través de un hombre que muchos dicen es un emblema del trabajo para la comunidad, Enrique Shaw. ¿Qué nos podés decir? Sí, está, buenos días. La verdad que Enrique Shaw es para todos un orgullo, por eso es que decidimos entre la Unión Industrial Centro Comercial, Club de Leones, el Rotary, dedicar este día al Día de las Instituciones, que nos pareció algo, una persona que ayudó siempre mucho al obrero. Entonces yo creo que en cada conversación, cada reunión que tenemos con industriales, siempre sale el nombre de él. Por eso que hemos decidido ponerle este día al nombre de él. Bien, ¿y cómo surge la idea de este Día de las Instituciones? Esto surgió de una reunión que tuvimos en conjunto, en su momento en el Centro Comercial Industrial de Berazategui, y porque siempre salía el nombre de él, realmente, en toda cada vez que hablábamos de la parte empresarial. Y bueno, y de ahí salió del Centro Comercial y en conjunto con las otras instituciones, y que están sumándose otras instituciones más, al ser el día como el día de Enrique Shaw. Bien, la iniciativa de ustedes ha tenido repercusiones también a nivel de la iglesia, ¿verdad? Sí, por supuesto, esto llegó, se le mandó una nota al Papa, donde fue contestada al Centro Comercial. La verdad que es un orgullo para nosotros. Bien, Alberto, ya que hablamos de orgullo, es un orgullo de ustedes, por ejemplo, que sigan colaborando silenciosamente con entidades como, por ejemplo, la Escuela 501, como hicieron el otro día, ¿no? Sí, la verdad que sí, nosotros somos los padrinos de la 501 y siempre que podemos, junto con los comerciantes, estamos al lado de ellos, que es lo que corresponde, ¿no es cierto? Fue el Día del Niño, qué mejor que llevarle una copa de chocolate con un alfajor, por menos que sea, pero tratar de estar juntos a ellos, que estos chicos los necesitan a todos. Muy bien, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Sara Shaw, ¿qué significa
la satisfacción de que el pueblo de Berazategui, por lo menos representado por muchas instituciones, recuerde a Enrique Shaw. Y bueno, es una gran emoción porque mi padre vino mucho acá, trabajó acá por muchos años y siempre nos hablaba con mucho cariño y con alegría de todo lo que sucedía en la fábrica, con la gente. Tuvo una relación muy fuerte con todos los que lo rodeaban y eso se notó también cuando necesitó sangre toda la gente que fue para allá. Y bueno, no es que todos los testimonios que hay sobre los que lo conocieron en la fábrica dicen que no es que eran 10 más, que todos decían que sí, no, tenían sus discusiones, hubo muchos problemas, las cosas no salían a veces como se deseaba, había vajilla que salía un poquito deteriorada, todo eso. Y bueno, pero todos tenían un fin común, una bandera común, que era que la fábrica se salve, que tenga buenos productos y que haya clientes, porque había muchas altibajos, como siempre, y eso hizo que se surgiera una gran unión. Mi padre había sido marino y entonces decía que la fábrica era como un barco, que si se hundían todos y que había que ser equipo y todo eso. Así que me encanta que quede un poquito de ese recuerdo y de todo lo que sucedió y todo lo que se hizo y todo lo que se logró. Y bueno, eso es muy emocionante. Como padre, ¿qué recuerdos usted tiene que deberían transmitirse a otras generaciones? Y algo que es muy barato, que es accesible a todos, que es el buen humor, la alegría, jugar con los hijos. Eso a mí me parecía muy natural, pero después me di cuenta que había mucha escasez de buen humor y de alegría, que generalmente la gente protesta, reprocha, se enoja. Y bueno, eso le digo a todos los papás, que sean así con sus hijos, así más alegres y que no sé, les den, les dediquen tiempo y que los acompañen en los juegos, porque eso es un recuerdo imborrable que ayuda para el resto de la vida de la gente. Sí. Bueno, muchísimas gracias. ¿Sí? Gracias a ustedes. Al final de la edición de hoy, quiero recordarles que ustedes pueden volver a ver este programa en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/lasproductoras y en facebook.com/alasproductoras. Mi nombre es Carlos Siniscalchi y quiero agradecerles que nos hayan acompañado. Hasta la semana próxima.